atención la facilidad con la que los cristianos le dicen al Señor que lo aman. Se ha cantado varias canciones en esta mañana y se ha dicho, por ejemplo, Cristo, yo te amo. ¿De verdad le amamos a Él? ¿Sí? ¿Aleluya? ¿De verdad le amamos a Él? ¿Y cómo se demuestra el amor a Cristo? Yo les voy a enseñar cómo se demuestra el amor a Cristo. Porque a veces observo en las congregaciones, observo en los lugares donde voy, que a veces cantamos y decimos cosas que luego no practicamos. Entonces estamos mintiendo. De madrugada te buscaré, decía aquella antigua alabanza, que es un salmo realmente, ¿no? De madrugada te buscaré. ¿Quién se levanta de madrugada a buscar a Dios? Se levantan de madrugada para ir a trabajar. Se levantan de madrugada para recorrer horas en sus vehículos para ir a su puesto de trabajo. ¿No será que tendríamos que revisar un poquito el cancionero? ¿No será que tendríamos que hacer lo que dice la Biblia, cantar con inteligencia? Porque yo me levanto de madrugada, yo te amo, yo te honro, yo te sirvo. Eso no cuesta nada al decirlo, ¿saben? Eso lo puede decir cualquier persona. Pero tenemos que ser coherentes. Yo creo que a estas alturas de nuestra vida, si no somos coherentes, en algo estamos fallando. Porque yo, como dije hace unos días aquí, cuanto más tiempo llevemos en los caminos del Señor, más se nos tiene que exigir, evidentemente. No se le puede pedir la misma responsabilidad y seriedad y compromiso a un niño de 4, 5, 6 años que a un hombre ya con 20, 25, 30 años o más. Entonces, nuestra vida cristiana tiene que ser un reflejo de una madurez que ya supuestamente tenemos en nuestras vidas. Hay cristianos que llevan toda la vida congregándose y nunca han leído la Biblia entera. Nunca la han leído completa. De hecho, hay hermanos que me han dicho, después de los días del confinamiento, de la pandemia en el año 2020, en marzo del 2020, que recién en aquellos cultos, en aquellos días, es cuando se plantearon por fin en serio comenzar a leer la Biblia, cosa que prácticamente ni hacían. Y algunos llevaban 10, 12, 15, hasta 20 años congregándose en una iglesia y no habían leído la palabra del Dios que dice que aman, honran y sirven. Es una incoherencia increíble. Es una incoherencia tremenda. Decir yo te amo, decir yo te adoro, decir yo te sirvo, está muy lindo, está muy hermoso. A nosotros los cristianos nos gusta cantar, ¿verdad? Nos gusta adorar al Señor. Pero tenemos que preguntarnos, Señor, lo que te estoy cantando, ¿realmente estoy dispuesto a llevarlo al terreno de la realidad, al terreno de la práctica? Porque hubo un hombre, un discípulo de Jesús, que ustedes saben de quién voy a hablar, de Pedro, que le dijo en una ocasión al maestro, Señor, aunque todos estos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Yo si tengo que ir hasta la muerte, estoy dispuesto a ir a la muerte. Tal vez fue sincero en su palabra. Tal vez fue muy honesto a la hora de decir eso, pero número uno, estás menospreciando a los demás. ¿Cómo que si todos estos te abandonan, yo nunca te abandonaré? ¿Y tú qué sabes lo que van a hacer los demás? ¿Por qué miras por encima del hombro a tus compañeros, a tus hermanos? ¿Por qué los miras así, tan despectivamente, como diciendo, de esto no te puedes fiar ni de uno, pero de mí no te preocupes, que yo voy a seguirte si hace falta hasta la muerte? Un error terrible, menospreciar a los demás, creernos superiores a los demás, pensar que los demás no son como nosotros en cuanto a nivel de madurez o en cuanto a nivel de compromiso o de santidad. Primer error grave que cometió Pedro. Segundo gravísimo error, proponerle o prometerle al Señor algo que no va a cumplir. La Biblia dice es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Eso dice la palabra de Dios. Pero él le prometió al Señor que le acompañaría hasta la muerte y no cumplió con su palabra. Mintió. Luego el cristianismo no solamente se vive con el corazón, con los impulsos del corazón, con las emociones, sino con la cabeza.
El apóstol Pablo dijo que Él es nuestro culto racional. No es una locura, no es que yo me emociono. Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Pero primero déjame que me despida de mi Padre. Primero déjame que... Y el Señor dice, quédate en tu casa, no me sirves. ¿Verdad? Creo que falta mucha cabeza en la iglesia. Hay mucha emoción, hay mucho impulso, hay muchos deseos hermosos. Pero tiene que haber una sana combinación, un equilibrio entre la cabeza y el corazón. Porque de lo contrario, podemos convertirnos en personas emocionales. Y las personas emocionales, dice la Biblia en la carta de Pablo a los Efesios, que son tremendamente fluctuantes. Hoy están, mañana no están. Hoy a por todas, mañana no sé dónde me he metido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que es cabeza y corazón. Siguiente error que cometió fue cuando el Señor Jesús fue al jardín de Getsemaní, al huerto de Getsemaní, a orar. Y le dijo a sus discípulos, incluido a Pedro, orad por mí, porque hoy, esta noche, mi alma está triste hasta la muerte. Esto es para los que dicen que un cristiano no puede estar triste. Si mi Señor estuvo triste y pidió oración, ¿cómo no voy a estar yo en algún momento de mi vida decaído, triste o desanimado? ¿Verdad? ¿Y qué hizo el Señor? ¿Ocultó su tristeza? ¿Aparentó, fingió que estaba pasándolo mal? No, Él pidió oración. Como tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. Hermanos, oren por mí. Yo oro por ustedes, ustedes oren por mí. Mutuamente nos apoyamos juntos en el nombre del Señor. El Señor va al huerto de Getsemaní a orar. Y Él curiosamente nos dice, de los cuatro evangelios hay uno que nos dice que Él llevaba escondida en su ropa una espada. No sé para qué tiene que llevar un discípulo de Cristo una espada. O un cristiano una pistola. O una metralleta. ¿Será que esa promesa de que el ángel del Señor acampa alrededor de nosotros y nos defiende no es suficiente? Entonces dice la Escritura que cuando vinieron a prender al maestro, Pedro sacó la espada y dice que le cortó la oreja al siervo del centurión. ¿Cómo tenía que sangrar y gritar aquel muchacho en plena oscuridad, verdad? Cortarte una oreja tiene que ser algo terrible. Pero yo tengo una opinión personal, no es Biblia, pero tengo mi opinión personal. Yo creo que realmente lo que Pedro quiso hacer es cortarle la cabeza. Pero aquel muchacho tuvo reflejos y la movió y solamente le cortó la oreja, pero probablemente lo hubiera matado esa noche. Y el Señor Jesús no lo felicitó como en otras ocasiones, sino que le dijo, guarda tu espada porque el que a espada mata, a espada muere. Yo no necesito que usted me defienda. Así que guarda tu espada. Un grave error de Pedro, aparte de los que ya he mencionado, es defender al Señor con armas carnales. La Biblia dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para destruir fortalezas y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. No es con espada, no es con ejércitos, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Y la Biblia habla de una espada, pero la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y no mis armas carnales, como puede ser el carisma, la elocuencia, la experiencia, etcétera, etcétera. Otro error terrible que cometió Pedro. Pero siguió descendiendo, porque se había olvidado de una palabra que el Señor le había dado esa noche. Antes de que el gallo cante, tú me negarás tres veces. Cuando hay una palabra del Señor, y en este caso una palabra específica para la vida de Pedro, tú tienes que valorar y tener en cuenta que hay una palabra detrás de tus acciones, detrás de tus actos, y tú no la tienes en cuenta. Tú sigues empeñado en demostrar que tú eres mejor que nadie. Tú sigues empeñado en convencer al Señor de que esa palabra no puede ser así, sino que yo te voy a ser fiel hasta la muerte. Y no fue así, todos lo sabemos. Siguió al Señor cuando es prendido por los romanos, pero lo sigue, dice la Biblia, de lejos. ¿A qué distancia estás viviendo de Cristo? Las ovejas cuando se separan del rebaño a más de 15 o 20 metros se pierden porque tienen una muy mala visión. Y por eso se pierden y necesitan de un pastor, porque tienen una vista terrible, un olfato pésimo, un oído pésimo y no tienen sentido de la orientación.
Y Pedro seguía al Señor, pero, dice la Escritura, de lejos. Y no se puede seguir al Señor, y menos en estos tiempos, de lejos. No se puede seguir al Señor de lejos. Pero hay un paso más. La Biblia dice que mientras estaban interrogando al Señor en la mazmorra, en la cárcel que tenía uno de los sumos sacerdotes llamado Caifás, él estaba calentándose al fuego junto con los romanos. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el refrán. El que al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y Proverbios dice, él anda con sabios y sabio serás. Te estás calentando en un fuego ajeno. Ya tu corazón no arde con el fuego del Señor, sino con un fuego ajeno. ¿Qué conversaciones? ¿Qué bromas? ¿Qué cosas estaban hablando ahí? No es tu lugar, tú no tienes por qué estar ahí, no vas a tener fuerza para poder soportar la presión que te va a venir encima. Dice la Biblia que las malas, escuche bien esto, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Pedro estaba en medio de un ambiente que no era el idóneo, no estaba alimentando su fe. No estaba cerca del Señor, estaba con los romanos calentándose en fuego ajeno. Y entonces, después de estas debilidades, detrás de estos pasos terribles que fue dando progresivamente, apareció en la escena una muchacha que se le queda mirando y le dice a los romanos, oigan, este también es uno de ellos. Y Pedro dice, te equivocas, yo no soy ninguno de ellos. Sí, tú eres uno de ellos. Yo te vi caminando con Jesús y con el resto de sus discípulos. Y negó. Y al momento, dice la Biblia, que el gallo cantó. Y entonces es cuando en ese momento sale el Señor de la cárcel, se le queda mirando fijamente. Se cruzan las miradas de Pedro y del Maestro. Y sin palabras, dice la Biblia, que fue quebrantado. Y salió de allí llorando amargamente. Acababa de cometer el peor pecado que puede cometer un creyente, que es renegar de su fe en Cristo. No tener el valor para confesarlo públicamente. Es decir, esto se llama apostatar. Apostatar de la fe. Negar a un Señor. Negar una fe. Negar un modelo, un estilo de vida. Porque no quieres que te reconozcan como uno de sus discípulos. Y entonces dice que se fue y lloró amargamente. No fue a la cruz con el Señor, no estuvo al pie de la cruz, como por ejemplo estuvo Juan y su madre y María Magdalena y otras mujeres, sino que se marchó a llorar. Pero las lágrimas no sirven para nada si no hay un verdadero y genuino cambio en tu corazón. Hay gente que llora porque ha destrozado su vida. Hay gente que llora porque ha perdido su matrimonio. Hay gente que llora porque ha perdido un hijo. Hay gente que llora porque saben que están haciendo algo incorrecto ante los ojos de Dios, pero no hay cambios. Y no es suficiente con llorar, no es suficiente con reconocer. Hace falta un arrepentimiento genuino y hace falta una conversión genuina y un compromiso genuino con el Señor. Y Pedro lo único que hacía era llorar y llorar y llorar, pero las lágrimas solamente no cambian a nadie. La historia dice que se llevaron al maestro y efectivamente lo crucificaron, lo colgaron en un madero. Y allí estuvo desde las 7 de la mañana cuando se hacía el primer sacrificio de la mañana en el templo de Jerusalén que se llamaba Shaharit. Y estuvo hasta las 3 de la tarde colgado en aquel madero hasta la hora del sacrificio de la tarde que se llamaba Minjá. Y a las 3 de la tarde el Señor Jesús encomienda su espíritu al Padre y termina muriendo en aquella cruz. ¿Apareció Pedro por allí? ¿Fue por la cruz a pedir perdón al Señor, al Maestro? No apareció. ¿Dónde estaba? Ni tú ni yo lo sabemos. Ni nadie te lo puede decir. Pasaron 72 horas. Y los discípulos pensaron que ya se les había venido el mundo encima. Ya el Maestro está muerto. Ahora volver atrás. Volver a nuestras casas, a nuestros trabajos, a nuestras amistades y familiares. Y reconocer públicamente que nos equivocamos de Mesías, que seguimos al hombre equivocado, que lo dejamos todo por él, pero resulta que ahora lo han matado y no se ha restaurado el reino, la monarquía, como ellos creían que se iba a hacer. Para ellos era muy duro. No se atrevieron a ir ese primer día
allí a Capernaum o a Tiberias o a Galilea, sino que se encerraron en una casa y dice que estaban muertos de miedo, porque en cualquier momento los romanos podían venir a prenderlos a ellos también y crucificarlos como a su maestro. A las 72 horas una mujer muy conocida por ellos, una mujer que había sido liberada de 7 demonios, una mujer que la conocemos como María Magdalena, porque era de una localidad muy conocida en aquella época llamada Magdala, que era el puerto al que se llevaba el pescado para echarle sal, y de ahí salían rumbo al Mediterráneo para llevar ese pescado a Roma. Esa mujer resulta de que fue la primera en ir al sepulcro, porque ella era tal vez una de las pocas personas que se acordaba de que el maestro había dicho antes de ser crucificado: yo resucitaré al tercer día. Destruid este templo y lo reedificaré en 3 días. Y se reían de él y le decían: 40 años tardó Herodes en reedificar este templo y tú dices que lo vas a destruir y en 3 días lo reedifica. Pero dice la escritura, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Juan no fue al sepulcro a los 3 días, no fue tampoco Pedro, no fue Santiago, no fue Bartolomé, no fue Felipe, no fue Tomás. Fue una mujer acompañada seguramente de otras, y cuando llega al sepulcro se da cuenta de que la tumba está abierta y vacía, y comienza a llorar, y comienza a llorar. Probablemente le pasó por la mente: han profanado la tumba, se han llevado el cuerpo de mi Señor. Y entonces se encuentra alguien que le dice: dime dónde lo han llevado, que yo me lo llevo. Es increíble, ¿verdad? Y en ese momento oye una voz que le dice: María. Y ella reconoce, porque las buenas ovejas reconocen la voz de su pastor. Y le dice: no sigas llorando, María, no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. Y ella va corriendo a esa habitación, a ese aposento alto, a esa casa, donde los discípulos están muertos de miedo, llorando, temblando, porque piensan que también sus vidas van a morir en cualquier momento. Y cuando llega le dice: el maestro está vivo, lo he visto, he hablado con él, está vivo. Y le dicen: ¿cómo que está vivo? Salen corriendo al sepulcro y dice la Biblia que Juan llegó primero, pero no entró. Y después llegó Pedro y dice: entró, vio y creyó. Y vio una tumba vacía. Vio el sudario bien puesto, bien colocado en la tumba, lo cual significa cuando un comensal, cuando una persona estaba comiendo y por ejemplo tenía que ausentarse para atender a alguien o ir al baño o lo que fuera, si iba a volver, dejaba bien doblada la servilleta. Y eso significaba para los esclavos, cuando pasaban y veían, por ejemplo, todo así bien, bien colocadito en la mesa, significa que el señor, la persona que está comiendo en ese lugar, va a volver otra vez. Pero si lo hacía así, lo arrugaba y lo tiraba así en la mesa, déjenlo ahí, no se preocupe, significa: ya terminé, no voy a volver más, no quiero comer más. Y cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice que el sudario y todo lo que le habían colocado alrededor de su cabeza y de su cuerpo estaba bien doblado, bien colocado en su sitio, lo cual significa: volveré otra vez. Y por eso entró, vio y creyó, dice la Biblia. Y la tumba estaba vacía y pudieron entrar porque aquella roca enorme que rodaba y quedaba herméticamente cerrado el sepulcro, estaba rodada. Pero como he dicho en muchas ocasiones, la piedra no se movió para que pudiera salir el Señor. La piedra se movió para que ustedes que no creen puedan entrar y ver que la tumba está vacía. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y entonces, él creyó, pero aún no le ha visto. Pero es que María Magdalena no solamente había hablado con el maestro, sino que había recibido un mandato. Y le dijo, escuchen bien esto, porque esto es para mí tremendamente interesante. Le dice María Magdalena, el Señor le dice a María Magdalena: vete a mis discípulos y diles que vayan a Galilea, que allí me encontraré con ellos, y a Pedro. Dice: dile a mis discípulos, coma, y a Pedro, que vayan a Galilea. ¿Por qué dice discípulos y aparte pone a Pedro? Porque tú dijiste públicamente, delante de muchos testigos, y en la Biblia con que hubiera 2 testigos, máximo 3 ya era suficiente. Y tú dijiste delante de muchos testigos que tú no me conocías,
que tú no querías saber nada conmigo, que tú no te identificabas conmigo, por lo tanto ya no eres un discípulo. Pero díganle también a Pedro que suba. Le hubiéramos dicho nosotros al Señor, a Pedro, si hubiéramos sido el maestro, sube también tú a Galilea, o le hubiéramos dicho, mira, ¿tú para qué vas a subir? Si en el momento más necesario de mi vida no apareciste. ¿Cómo puedo confiar en un hombre que me promete una serie de cosas y luego no las cumple? Yo no me fío de ti, yo no puedo darte otra vez otra oportunidad, porque tú has fallado a todo lo que has dicho. No has acertado ni una, querido. Pero sin embargo, el Señor en la Biblia nos enseña que no solamente salva y libera y sana, sino que también el Señor de la Biblia es un Dios que restaura a la gente que ha caído y tropezado. Y entonces Pedro necesitaba ser restaurado. Pero ¿cómo va a ser restaurado un hombre que acaba de negar hace 72 horas al maestro? Vamos a verlo en la Biblia. Algunos decían, hoy no va a leer la Biblia el pastor. Sí, pasa que esto es una introducción a lo que voy a predicar ahora, para situarnos, ¿no? En el último capítulo del Evangelio de Juan, si ustedes leen el Evangelio según San Juan, es diferente totalmente al de Mateo, Marcos y Lucas. Se estudia aparte en las escuelas bíblicas, se estudia aparte porque es un evangelio completamente diferente, la estructura gramatical, el estilo, etc. Y en el último capítulo aparece algo que solamente lo cuenta Juan. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas contaron lo que allí estaba a punto de suceder. Dicen en Juan capítulo 21, yo espero que ustedes no sean de esos creyentes que están de moda, que ya no vienen con la Biblia a la iglesia o al culto. Siempre digo, si usted no trajo Biblia, siéntese al lado de un hermano que seguramente la ha traído. Incluso algunos prefieren traerla en el teléfono celular para que la gente, los vecinos, nos digan, ah, mira, es cristiano, va con la Biblia. Espero que usted no sea uno de esos, ¿verdad? Juan capítulo 21 dice, vamos a leer a partir del verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estamos en el norte de Israel, estamos en el mar de Tiberias o Genezaret o el Kineret. Y allí estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, la palabra Dídimo significa gemelo, era gemelo de otra persona. Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros y dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada, nada. Cuando ya iba amaneciendo, fíjense, se fue de noche a pescar y ya está amaneciendo, es decir, ha estado toda la noche intentando pescar. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó el Señor Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a mano derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ceñó la ropa porque se había despojado de ella, se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra como 200 codos. Al descender de la barca a tierra, vieron puestas unas brasas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Podríamos hablar mucho acerca de esto, pero quiero destacar lo siguiente. Días atrás el Señor le había pedido a Pedro, a Jacobo y a Juan que fueran con él al huerto de Getsemaní a orar junto con él, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? Se quedaron dormidos. Los despertaba y se volvían a quedar dormidos. Los despertaba y se volvían a quedar dormidos. Y ya la tercera vez le dijo el Señor, seguid durmiendo.
¿No habéis podido velar conmigo una hora? ¿No os he pedido toda una noche de vigilia? ¿Os he pedido una hora de oración juntamente conmigo y no habéis sido capaces? Y ahora resulta que se nos encuentra en el mar de Galilea y dice la Biblia que han estado toda la noche hasta el amanecer intentando pescar y no han pescado nada. Oye, qué curioso, ¿no? 3 días atrás te quedabas dormido cuando te pedí que oraras por mí una hora y ahora para tu trabajo has estado toda la noche sin obtener ningún tipo de resultado y no te ha entrado sueño. Qué cosa más rara, ¿no? Bueno, eso pasa hoy en día también a algunos cristianos. Hermano, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para las cosas del Señor, pero luego para tu trabajo siempre te las arreglas para tener tiempo. Eso pasa en Europa, en Estados Unidos diferente, porque ustedes están en un nivel espiritual superior al nuestro. Nosotros de la vieja Europa estamos todavía en pañales, ustedes ya han superado esto, ¿verdad? Bueno, está bien. Cuando hubieron comido, ya están satisfechos, ya han comido, ¿no? Ya están contentos. Ok, ahora viene la... Fíjense cómo el Señor restauró a Pedro. Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. No el Jonás del Antiguo Testamento, evidentemente, otro Jonás, ¿no? ¿Por qué le menciona al Padre? ¿Qué tiene que ver el nombre del Padre con lo que el Señor está a punto de hacer en Pedro? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Jonás fue un profeta que sabía la voluntad de Dios, pero fue un profeta rebelde. No quiso poner en práctica el llamado de Dios para su vida. Y por eso te estoy mencionando el nombre de tu padre. Porque has actuado hace unos días atrás exactamente igual, bajo la misma rebeldía y desobediencia de aquel profeta del Antiguo Testamento llamado Jonás. Que estaba en Israel, el Señor lo manda a Nínive y él coge un barco en Jaffa o en Jope y se va en dirección opuesta rumbo a España, donde está Tarsis, en el sur de España. Y tú has sido exactamente igual. Tú prometiste un montón de cosas. Tú dijiste que ibas a estar allí. Tú dijiste que aunque todos me abandonaran, contigo se podía contar. Tú has sido otro Jonás, que sabías lo que tenías que hacer, pero no lo cumpliste. Por eso le recuerda el Señor el nombre de su papá, de Jonás, el profeta rebelde. Y le pregunta al Señor, ¿tú me amas? Y Pedro, como siempre. Con esto, con el corazón, no con la cabeza. Sí. Cristo, yo te amo. Bueno, pues si me amas, demuéstralo. Apacienta mis ovejas. Involúcrate en mi reino. Involúcrate en mi obra. Atiende a la gente. Haz algo, mijo. No estés ahí. Bendíceme, ayúdame, prospérame. Tal vez por eso el Señor nos llamará oveja, porque todo lo que pedimos termina en me. Bendíceme, cúrame, sáname, guíame, muéstrame, ¿verdad? Apacienta mis ovejas, involúcrate, haz algo, métete en el barro y mánchate también junto con los demás. Como parece ser que la respuesta fue muy precipitada y nada pensante, el Señor volvió la segunda vez a preguntarle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dice, pastorea mis ovejas. Lo vuelve otra vez a poner en primera línea. Estoy dándote una segunda oportunidad. Estoy volviendo a confiar en ti. Tú me has negado, pero yo te vuelvo a restaurar. Yo te vuelvo a poner en primera línea, apacentando las ovejas, apacentando mis corderos, atendiendo a la gente. Te estoy restaurando, te estoy dando otro voto de confianza. ¡Aprovéchalo! Y la tercera vez le dice el Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Parece que ahora entendió. A la tercera va la vencida, dicen por ahí, ¿no? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. 3 veces me negaste. 3 veces tendrás que confesar públicamente delante de estos testigos que tú me amas. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Jesús le dijo, pues,
apacienta mis ovejas. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Y en el griego, como bien saben ustedes, hay varias palabras para hacer referencia al amor. No es como en nuestros idiomas que hay una y ya está. Y por el contexto, tienes que interpretar a qué tipo de amor estamos haciendo referencia. En el griego no. En el griego, igual que en el hebreo, hay palabras concretas y específicas para que la gente no malinterprete el mensaje. Está la palabra eros, está la palabra fileo y está la palabra ágape. Las tres hablan de amor, pero de distintos amores. El amor ágape, para más información, lo pueden encontrar descrito perfectamente por la pluma de Pablo en 1 Corintios capítulo 13. El amor nunca deja de ser, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, ¿verdad? No se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo. Ese es el amor ágape. Y el Señor le está diciendo en el texto griego, le dice, Pedro, ¿tú me agapeas? Y Pedro le responde, Señor, yo te fileo. Eso no se puede ver en ningún otro idioma más que en el texto original. Si yo te estoy pidiendo este nivel de amor y tú me estás bajando el listón y me dices, te amo, pero no como yo te amé a ti, sino como tú crees que me puede llegar a mí. Y a mí no me sirve con ese amor tan bajo que tú me estás diciendo tener por mí. El amor, si es verdaderamente auténtico y un amor ágape como el de Dios, es un amor que está dispuesto a sufrir, está dispuesto a pasar desapercibido por amor a la otra persona, está dispuesto a darle una oportunidad a la persona que te ha ofendido. Por eso yo creo que el gran pecado de la iglesia no es que ha caído en falsas doctrinas, que también, por cierto, el gran pecado de la iglesia no son las divisiones internas que nos han caracterizado durante años, que las hay también. El gran pecado de la iglesia y de todos nosotros es que no amamos a Dios como lo deberíamos de amar. Somos capaces de estar una hora cantando y repitiendo lo mismo, pero en el fondo realmente amamos a Dios por encima de padre, de madre, de dinero, de trabajo, de nuestra propia vida. Amamos realmente a Dios. Cuando le preguntaron al Señor cuál es el mayor y principal mandamiento, podía haber citado cualquiera, hay 613 mandamientos en la ley de Moisés. Y él dijo, el principal mandamiento de todos es este. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y estas son las primeras palabras que aprende un niño de labios de su propio padre. Y las repiten por la mañana, y las repiten por la tarde, y las repiten por la noche, todos los días de su vida. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'ahavta Adonai Eloheja, ve'chol levavecha, u'chol nafecha, u'chol me'odecha. Todos los días repiten esto. Amar a Dios, amar a Dios, amar a Dios, amar a Dios. Amar a Dios con todas las fuerzas, ¿qué significa? ¿Que tengo que apretar así todos mis músculos para decir te amo? No, es con todos mis recursos. Eso significa con todas mis fuerzas. Amar a Dios con todas las fuerzas significa que Él es lo primero en mi vida. Primero que mi padre, que mi madre, que mi hijo. Ahora pueden entender cuando aquel le dijo, bueno, yo te seguiré, pero deja que primero entierre a mi padre. Los hijos no podían salir de la casa paterna hasta que el viejo muriera, porque si no quedaban automáticamente desheredados. Era una falta de respeto que un hijo saliera de la cobertura del padre hasta que el padre no le diera permiso, hasta que el padre muriera. ¿Cuánto podía durar el hombre? 10 años, 20 años, 40, no sé cuánto. Pero el Señor le dijo, no me sirves, porque si pones primero a tu padre o a tu madre, o a tu trabajo, o a lo que sea, no eres digno de ser mi discípulo, porque es amarás al Señor por encima de todo y de todos. Ahora entendemos la repercusión de la vida, el impacto en el mundo espiritual que tuvo Abraham, cuando el Señor le dijo, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Hizo todo lo contrario a aquel que dijo, deja que primero entierre a mi padre. Deja que primero me despida de mi familia. Deja que quede bien con ellos y le explique a lo que me voy a dedicar y tratar de llevarme bien con ellos, y cuando yo tenga el problema social o familiar resuelto, entonces te sigo. No hay condiciones
cuando Dios nos llama? Es sí o sí, todo o nada. O entras o sales, no hay medias tintas. O siembras o esparramas. No hay condiciones a la hora de obedecer al Señor. Por eso hoy vuelvo a repetir, amamos realmente al Señor. Yo creo que en lo más profundo de nuestro corazón no somos conscientes de lo que significa yo amo a Dios. Amar a Dios es mucho más que leer la Biblia. Amar a Dios es mucho más que dar una ofrenda en un culto. Amar a Dios es mucho más que hablar en lenguas o levantar las manos o pagar diezmos y ofrendas o primicias y todo eso que se han inventado algunos por ahí. Amar a Dios es mucho más que cantar unas alabanzas un domingo a la mañana o un jueves a la tarde. Amar a Dios significa que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si tengo que dejar a mi trabajo, si tengo que dejar mi vida misma para servir al Señor, estoy dispuesto a hacerlo. Y por eso el Señor está diciendo, ¿tú me amas o no me amas? ¿Entiendes lo que te estoy preguntando? ¿Entiendes la repercusión, el alcance y la profundidad del llamado y de lo que te estoy preguntando? Así que si me has respondido, sí Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, sí, pues agárrate a lo que te voy a decir ahora. Te voy a dar una profecía, ya te la di en su momento y no la creíste. Cuando te dije, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, no la creíste, menospreciaste la palabra, seguías insistiendo en que no es así, no Señor, no es así. Bueno, pues te voy a dar otra vez si ahora lo entiendes. Cuando tú eras joven, Pedro, te ceñías, ibas a donde querías. Le está diciendo el Señor, en otras palabras, has hecho toda tu vida lo que te ha dado la gana. Ahora voy aquí, ahora voy allá. Es decir, tienes una agenda tú. Y en esa agenda hay gente que quiere meter a Dios. Pero Dios no tiene que ser puesto en ninguna agenda personal o privada. Es más, con Dios no se usa agenda, porque Él es mi agenda propia. Así que cuando eras joven, te recuerdo que te ceñías, ibas a donde querías. Es decir, eras un caballo desbocado, hacías lo que te daba la gana, hablabas con quien te daba la gana, ¿verdad? Mas cuando ya seas viejo, es decir, cuando madures, estos son eufemismos, es una forma de transmitir un mensaje, como cuando Pablo dijo, cuando yo era niño, ¿se acuerdan? Yo hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño, mas cuando ya fui hombre, cuando maduré, cuando crecí, dejé lo que era de niño. Así es que hay una etapa en tu vida de infantilismo, hay una etapa en tu vida de rebelión, hay una etapa en tu vida que te identificas con Jonás, el profeta rebelde y desobediente. Todo eso tienes que dejarlo atrás, porque cuando crezcas, que significa cuando seas viejo, cuando madures, Pedro, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Fíjate tú lo que le está diciendo. Aún cuando seas viejo, todavía tu voluntad será tu peor enemigo, Pedro. Te van a llevar a la muerte, te van a llevar a la crucifixión y todavía tendrás una lucha en tu interior tremenda. ¿Cómo puedo vencer esa lucha interior? Ese enemigo que llevo dentro, esa batalla que se parece a aquella batalla que tenía aquella mujer embarazada cuando decía, Dios mío, se están matando, se están peleando, se están dando patadas y puñetazos mis hijos en mi vientre, pero ¿esto qué es? ¿Qué me pasa? Tengo una lucha dentro de mis entrañas. Y se fue a consultar con el Señor y le dijo, es que llevas 2 en tu vientre. Y por eso esos 2, uno representa la carne y otro representa el espíritu, y son antagónicos, son opuestos, van a ser enemigos toda la vida. Y hablo de Jacob y Esaú, ¿se acuerdan? Pues en nuestro interior llevamos una batalla, una guerra. Por eso dice Pablo que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una guerra, quiero pero no quiero, sí pero no, voy pero en el fondo no. Es esa guerra. ¿Cómo se vence esa guerra? Miren a Jesús lo que hizo. Se metió dentro del huerto de Getsemaní y dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y fue quebrantado, fue triturado allí y dijo, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, es una guerra que no se gana de pie,
Es una guerra que se gana de rodillas. Cuando dice: Señor, yo me rindo. Me rindo. No sé nada, no puedo nada, no entiendo nada. Yo me rindo a ti. Es entonces cuando el Señor dice: ahora has entendido. Y cuanto antes lo entiendas, mucho mejor para ti y para los tuyos. Así que vas a llegar a esa edad avanzada y te van a llevar a donde tú no quieras. Y ahora dice, porque allí estaba oyendo como testigo Juan, y dice: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo: sígueme. Has dicho que me amas. Lo acabas de decir ahora 3 veces. Te han oído todos. Tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, te amo, Señor. Tú sabes que te amo más que a la pesca, más que a mi familia, más que a la red, más que a la barca. Te amo. ¿Me amas? Muy bien, perfecto. Te pones a trabajar desde ahora mismo. Porque yo te saqué de ese trabajo para convertirte y prepararte y capacitarte para que fueras pescador de almas. Y has vuelto otra vez atrás. Te saqué de ahí y te vuelves otra vez atrás. Y en ese acto de desobediencia has arrastrado a Tomás, a Juan, a Santiago y a otros. Así que sal de ahí, sígueme. Y quiero que sepas que el premio que te voy a dar al final de la carrera es que te voy a dejar que te maten, que te cuelguen, que te crucifiquen exactamente igual que me hicieron a mí. ¡Poh! Amamos al Señor. Amamos al Señor. ¿Quién está soñando con jubilarse? No sé cómo llaman jubilarse, con retirarse y decir: bueno, yo cuando tenga una cierta edad me compraré un rancho con mis caballos, mis gallinas, mis ovejas, disfrutaré de la vida, viajaré por Europa, iré por aquí, iré por allá, iré a ver al pastor Manolo Sierra a Tenerife, iré con él a Israel, me compraré mi buen auto y terminaré mis días rodeado de mis nietos y de mis bisnietos y etcétera, etcétera. El Señor le dijo: olvídate de eso. La guinda, la corona del pastel, va a ser que termines tus días crucificado, dando tu vida por mí. ¿Te imaginas que el Señor nos dijera eso a nosotros? Gracias a Dios que no sabemos de qué vamos a morir, ni cuándo, ni dónde. Gracias a Dios que no sabemos si moriremos de un accidente de tráfico, de una caída de un avión o de lo que sea. Gracias a Dios que no lo sabemos, pero Él sí lo sabía. Él sí sabía de qué iba a morir. Y vivió con esa presión, por decirlo de alguna manera, durante toda su vida, hasta que en Roma lo agarra Nerón y le dice: aquí lo tenemos, ya lo hemos encontrado. Te vamos a dar el honor de morir como tu maestro. ¿No dicen ustedes que murió crucificado? Vamos a crucificarte a ti también. Y dijo: sí, pero os voy a pedir un gran favor. Ya no me considero ni digno de morir como él. Ya he madurado. Ya he cambiado. Por favor, crucifíqueme, pero con la cabeza para abajo y con los pies para arriba. Y tú dices: Dios mío, qué madurez, qué crecimiento, qué desarrollo experimentó este hombre que cayó, negó al Señor, pero terminó dando su vida por la causa del Evangelio de Cristo Jesús. Si en esta mañana hay entre nosotros alguien que cayó de la gracia de Dios, que se apartó del camino, que incluso servías al Señor predicando, cantando o haciendo cualquier otra función, pero por el motivo que sea, te has apartado y enfriado y alejado por años de los caminos del Señor, hoy el Señor te llama y te dice: venid a mí, ven a mí, que yo te puedo restaurar como restauré a Pedro, como restauré a David y como restauré a tantos y a tantos que a lo largo de la historia me conocieron, tropezaron, cayeron, pero se lograron levantar para la gloria mía. Cierra tus ojos en esta mañana y pregúntate a ti mismo: ¿amo yo verdaderamente al Señor a esta altura y nivel? ¿Lo amo verdaderamente a mi Rey y a mi Señor? El Señor nos dice en esta mañana a todos: Rey de Reyes, sígueme, sígueme. La canción que es mía, la de Rey de Reyes. Así que, amados,
ahí donde están ustedes, díganle al Señor: Señor, límpianos, perdónanos por las veces que decimos cosas que en el fondo, cuando nos las explican, nos damos cuenta de que tal vez no somos tan espirituales como nos creemos, tan maduros como hemos dicho en muchas ocasiones. Que Dios restaure nuestra comunión y nuestra relación con Él, porque es lo más hermoso que tenemos en esta vida, nuestra relación con Dios. Y hoy vamos a participar del pan y del vino, que es un momento crucial, un momento importantísimo en la vida de un creyente, porque vamos a recordar su sacrificio, su muerte, cómo se derramó su sangre en la cruz. Pero también, gloria a Dios, vamos a recordar su triunfo, su victoria, su resurrección de entre los muertos. Aleluya. Su ascensión a los cielos y su venida también nuevamente a la tierra. Preparen sus corazones para encontrarse con Él en esta mañana y poder participar, como dice la Escritura, dignamente del pan y del vino. Nos ponemos de pie y alabamos a nuestro Dios. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, Emanuel, Dios con nosotros, el Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Aleluya. Jeremías. Los hermanos que van a repartir la Santa Cena, ¿pueden pasar al frente? Sí, 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 van a pasar cada quien en la mesa. Ok, gracias. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos. Vamos arriba. Amén. Cántelo conmigo, iglesia. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros, el Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana por este pan y por este vino, que como bien saben ustedes, representa el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Hay que hacerlo dignamente, como dice la palabra, probándonos a nosotros mismos, para que seamos bendecidos y no castigados, como dice la Escritura. Pablo le decía a los hermanos de Corinto: por eso hay tanta gente débil y enferma, e incluso algunos han muerto y duermen en la iglesia, porque hacéis las cosas incorrectamente, no dignamente. Pero cuando hacemos las cosas
decentemente y con orden, siempre hay bendición, siempre. Para la familia, para los hijos, para el matrimonio, para nuestras vidas. Así que vamos a orar en esta mañana. Nuestro hermano Jeremías va a orar y presentar este momento. Los que vayan a participar, háganlo bien, hermanos. En orden, en obediencia al Señor. Oramos. Padre bueno, gracias. Gracias. Gracias por este momento. Sí, Señor Jesús. Que nos permites. Oh, gloria. Para recordar ese momento, Señor. Gracias, Jesús. Ese momento, Señor, donde tu Hijo estuvo con sus discípulos. Sí, Señor. Y compartió y dijo que cada vez que lo llevásemos a cabo, que iba a quedar como ese recordatorio, Señor. Padre, hoy aquí te damos las gracias en el nombre de Jesús por todo, Señor, y este momento tan especial que nos permites, oh Dios, ser parte y disfrutar de la cena, de este pan, de este vino que representa tu cuerpo, tu sangre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, pueden pasar a repartir en esta mañana este pan y este vino. Espérese a participar todos juntos. No, nadie se adelante. Coja su pan, coja su vino y después juntos participaremos de la mesa del Señor. Rey de reyes, Señor de señores, Consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Cántenlo ustedes, hermanos. Rey de reyes. Aleluya. Admirable. Consejero. Amén. Emmanuel. Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado. Eres digno de tomar el poder, las riquezas. Aleluya. Vamos todos. La fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor Jesús, digno eres. Gracias, Señor amado. Aleluya. Te alabamos, mi Señor. Gracias, Jesús. Faltan más. Faltan todavía algunos hermanos por ser servidos. Levanten su mano para que les acerquen su pan y su vino, por favor. Cantando un versículo que se encuentra así, tal y como lo estamos cantando literalmente, sin quitarle ni ponerle nada. Es un versículo del libro del Apocalipsis, donde dicen que Él es el único digno de tomar el poder, las riquezas, la honra, la gloria, la sabiduría. Porque nuestro Señor Jesucristo es único, no hubo nadie como Él ni lo habrá. Irrepetible su amor, su misericordia, su poder de transformar vidas, de restaurar corazones. No ha habido otro jamás ni lo habrá como Él. Él es el único digno, como dice en el libro del Apocalipsis, de desatar, de abrir los sellos. Él estuvo muerto y resucitó al tercer día. Aleluya. Por eso estamos aquí en esta mañana. Esto no es un funeral, esto no es una tragedia, no estamos recordando a un muerto. Estamos recordando, sí, su muerte, pero también su resurrección.
Porque si Él no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de compasión de la tierra. Si Él no hubiera resucitado, tampoco nosotros resucitaremos. Si Él no hubiera resucitado, estaríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Si Él no hubiera muerto, los que murieron creyendo que resucitarían, murieron por una gran mentira. Si Él no resucitó, tampoco volverá otra vez a arrebatarnos y a llevarnos con Él juntamente a las moradas eternas. Si Él no resucitó, ¿qué hacemos aquí? ¿A quién le hemos cantado? ¿A quién hemos adorado? ¿A un cadáver, a un muerto? Nosotros no adoramos a los muertos. Nosotros adoramos a un Cristo vivo y glorioso y resucitado el tercer día. Aleluya. Y por eso podemos cambiar. Y por eso podemos mantenernos firmes en victoria. Y por eso podemos avanzar y extendernos y crecer. Porque Él nos apoya, nos respalda, nos avala, nos confirma en la obra. Y cuando oramos, no es como cuando orábamos a aquellos ídolos muertos, ¿se acuerdan? Que tienen boca y no hablan. Que tienen oídos y no oyen. Que tienen ojos y no ven, pies y no caminan. Cuando nosotros oramos, Él oye y Él responde a nuestra oración y a nuestro clamor. Y si sabemos que Él nos oye, con esta confianza sabemos que no solamente oye, sino que responde a nuestras oraciones. Así que si usted es un adorador de imágenes, de santos, de vírgenes, de estatuas, no pierda el tiempo, hermano y amigo. No pierda el tiempo en ídolos muertos, que hay que cargarlos y llevarlos de un lugar a otro, porque son incapaces de defenderse a sí mismos. Tuvimos hace muy poco tiempo un terrible volcán en las Islas Canarias, en la isla de La Palma, en una isla muy cerca de donde nosotros vivimos. Son 7 islas y esa isla es una isla que tiene volcanes activos. Y hacía 50 años que no explotaba el volcán y de repente, ¡pum!, explotó y arrasó con 3.000 viviendas, destruyó colegios, carreteras, fincas de producción agrícola, pueblos enteros desaparecieron bajo la lava. Y cuando la lava se dirigía a un pueblo donde iba a llegar a una iglesia, por supuesto una iglesia católica llena de santos, de imágenes, vírgenes, los habitantes del pueblo se asustaron y dijeron: saquemos a nuestros dioses, saquemos a nuestros ídolos de la iglesia. Y yo decía: déjenlos, no les hagan nada, ellos van a salir solitos, no son dioses, pues que lo demuestren. Ahora tienen un momento tremendo en la historia para decir: muchachos, ustedes no tienen que sacarnos a nosotros de los templos, bajarnos de los pedestales, nosotros vamos a caminar tranquilamente. No, ahí veías a la gente del pueblo, al cura, al párroco, al monaguillo y a todo el mundo cargando las imágenes del santo, del Cristo, de la Virgen, porque sabían que le iban a salir caminando por su propio pie. ¡Qué tremendo poner la fe en un muñeco que yo tengo que cargarlo para que no se queme por el fuego! ¡Qué tremendo tener que cargar y salir corriendo jugándome la vida! Cargando a un ídolo que supuestamente es poderoso, supuestamente tiene poder, y yo lo tengo que sacar de la iglesia para que el volcán no lo queme. ¿Pero qué ídolo es ese? Eso no sirve para nada. Es un muñeco muerto, muy bonito, una forma de hombre, de mujer, o lo que quieras. Pero yo fui monaguillo de la iglesia católica y cuando le levantaba las faldas, los vestidos a algunos santos, era un palo que le clavaban la cabeza y le ponían las manos, pero por debajo era un palo. Eso no se puede comparar con el Cristo de la gloria, que venció a la muerte, al diablo, al infierno, y está vivo por los siglos de los siglos. Amén. No tiene nada que ver una cosa con otra. Eso fue lo que llevaron los españoles a América y le dijeron: estos son vuestros dioses. Esos no son dioses ni son nada. No tienen poder para hacer daño a nadie, ni tampoco hacer beneficios a nadie, porque las islas hicieron las manos de los hombres. Pueden ser obras de arte, pero no sirven para sanar a tus hijos, para cambiar tu matrimonio, para llenar tu corazón. Pero el Cristo vivo y resucitado está con nosotros en esta mañana, en este lugar. A Él solamente adoramos, al Señor nuestro Dios.
Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participamos juntos, hermanos, del pan en esta mañana. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu cuerpo. Gracias por tu amor derramado en la cruz. Aleluya. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participamos de esta copa, símbolo del nuevo pacto. Aleluya. Dele gracias al Señor por este momento tan importante. Dígale ahí donde está: Señor, gracias, gracias, porque he entendido el Evangelio. Gracias, Señor, porque ahora eres mi Señor y mi Salvador. Tu sangre me ha limpiado y me ha perdonado mis pecados. Y gracias, Señor, porque ahora te puedo decir: te amo, Señor, porque te conozco. Te amo, Señor, porque te he recibido en mi corazón. Y sé, Señor, que tú me amas. Sé, Señor, que tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Te alabo y te glorifico. Alaben al Señor, hermanos queridos. Glorifiquen al Señor, Dios Todopoderoso. Aleluya. Tú eres digno de alabanza, Señor. Aleluya. Rey de reyes, Señor de señores. Admirable. Consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. De los siglos, amén. Por los siglos, de los siglos, amén. Por los siglos, de los siglos, amén. Den ese fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.